Al vernos sin trabajo durante el confinamiento, pensamos que el poder ayudar a Osakidetza en el traslado de enfermos y de sanitarios, podríamos sentirnos, aparte de más útiles en esta situación tan, tan complicada y de tanta incertidumbre, pues nos vimos capacitadas para poder hacerlo. Trabajábamos un día sí, un día no, para poder repartir el poquísimo trabajo que había entonces, y vimos situaciones límite donde, bueno, pues hemos tenido que tener el coche en mitad de camino para poder asistir en lo que podíamos a los pacientes, incluso gestionando el miedo, ¿no?, que todos teníamos, y ellos con la posibilidad de que hayan cogido el COVID y gestionar ese miedo, esa tensión que llevan durante el trayecto a hacerse las pruebas. Yo creo que el trabajo que hemos hecho entre todos ha sido positivo y nos quedamos con la parte buena, ¿no?, de todo esto, la parte humana. Urduri egiten genuen lan, egunero beharrezko neurriak hartzen, eskularruak, gela eta dana egunean eramaten, ahal genuen bezain beste laguntzeko bertako komertzioei. Bezeroek irribarre batekin hartzen zuten beti, ba, aurpegi berri bat ikustea, ez? Bizikleta kaskoarekin, maskarilla eukitzeaz aparte, ba, egia esan oso alderdi gertukoa geratzen zen, hori, ba, entregak egiterakoan eta egunerako lana burutzean egoeraz gain.